¿Tú no has bebido? No, no he bebido, nada. ¿Come aire? Soplo fuerte y continuo, por favor. La que ha consumido es la que va con el vehículo. Yo no sabía, yo le preguntaba, ¿va bien? Sí, sí, muy bien. Y al final no salió la jugada, pues... Nosotros disponemos de las tablets que, diciéndome, como tú me has dicho, el DNI, me sale una fotografía y te puedo identificar y es un documento válido. Tened cuidado porque lo importante es llegar, ¿vale? Sí, no te preocupes. Vale, venga, lo siento. Nada, hasta luego. Gracias. Aquí para la parte de atrás, ¿no? Sí, aquí. Lo hemos parado aquí, en la primera vez que he estado aquí. Por el aspecto físico, el color de la cara y el olor que desprendía, le hemos hecho la prueba de alcoholemia y ahora lo hemos investigado. ¿Qué has estado viviendo toda la noche? Esta mañana he parado. Tampoco me veo malamente, pero mi amigo quería coger coche para ir a comer y le he dicho, no, yo voy mejor que tú, lo cojo yo. Venga, coge aire, me diga. Sopla, fuerte seguido, venga, sopla. Sigue, más. Vale. Un momentillo. Da una tasa muy alta, das 1,18. Vamos a ver cuánto da la segunda, ¿vale? Pero lo más seguro habrá que coarte una diligencia y mandarla al juzgado, ¿vale? Bueno, pues ya hemos pasado más de una vez. ¿Sí? Y... hace un año y medio. Ajá. Me quitaron el carnet. Vaya. Vaya. Por soplar 1,14. 1,14. Entonces, por lo que me estás diciendo, es que a lo mejor tiene algún tipo de problema con el alcohol, ¿no? ¿O qué? Me equivoco, me jodo y ya está, pero... Ya, pero que una pena que ya te han quitado una vez el carnet y ahora te lo vuelvan a quitar. Una vez más y se acabó. Antes ha dado 1,18 y transcurrido 15 minutos ha dado 1,13, ¿vale? Ha bajado un poco, pero sigue dando una tasa muy alta, muy alta, muy alta. Hasta las 3 de la tarde no podéis coger. Vale. Como no comáis ni bebáis, no vais a dar negativo. Venga, te voy a aparcar el coche, ¿vale? Vamos, acompáñeme. Y él no puede conducir. Y su amigo, que a su vez es el propietario del vehículo, le vamos a hacer la prueba por si diese negativa, aunque la insistencia del conductor es que su amigo va peor que él. Le vamos a hacer la prueba por si diese negativa, aunque la insistencia del conductor es que su amigo va peor que él. No, yo te veo a ti que tú vas mejor. Sí. Venga, salve usted. Cero, cero. Como que me quiero ya. Exacto. Y él me ha dicho a mí que tú vas peor. Pues para que veas. ¿Te va ahí entonces, no? Sí, hombre. Él da cero. Ah, que da cero. Cero. Ah, da cero. Da cero. Cero, cero, ¿eh? Lo demás no fue una pena. Yo no pude hacer la mañana sin beber. Vamos. Venga, ¿te quedas conmigo? Dios. Escúchame, da cero. ¿Sabes cuánto he dado? ¿Cuánto? Cero, cero. Cero. Es salido como la San Miguel. Esto lo podías haber visto. Lo podías haber evitado si tú hubieses cogido el coche. Da marcha atrás y te ayuda a salir, ¿vale? Vamos a dar por concluido el servicio, vamos a dar el control, ¿vale?